Todo está listo para la carrera de mañana, pero antes de empezar, veamos rápidamente quiénes ocuparán la cabeza de la parrilla. Fernando Alonso, Verstappen y Lewis Hamilton. Nos despedimos por ahora, aunque esto no ha hecho más que empezar. Mañana la carrera, allí estaremos para vivirla. Les damos la bienvenida a la fabulosa ciudad de Las Vegas. Aquí todos los fines de semana son una fiesta, pero esta noche lo será aún más cuando la Fórmula 1 se apodere de toda la ciudad y los coches invadan sus calles. Bueno, pues esta noche corremos en Las Vegas en un circuito de 6,12 kilómetros bajo el cielo nocturno de Nevada y miles de neones. Mires donde mires, verás lugares emblemáticos a lo largo de sus 17 curvas y dos zonas de DRS. Como no queda mucho para que la carrera comience, vamos a repasar la parrilla de hoy. La fantástica vuelta que Magic Alonso nos regaló ayer lo ha colocado en la pole. Y Max Verstappen está a su lado. Respecto al resto de la parrilla tenemos Hamilton, Leclerc, Russell, Albon, Norris, Sainz, Pérez, Oscar Piastri, Stroll, Joe, Magnussen, Bottas, Sargent, Hülkenberg, Gasly, Ricciardo, Tsunoda y Esteban Ocon ocupa el final de la parrilla. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera, es el momento de volver a la pista. Un día más, Pedro de la Rosa me acompaña en la cabina de comentaristas. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Tengo una pregunta para ti. ¿Cómo se pueden evitar los nervios previos a la carrera para no quedarte bloqueado mientras esperas en la parrilla de salida? Bueno, imagino que estarán empezando a notar la adrenalina con ganas de salir a por la curva 1, como si se prepararan para una pelea. Esta sensación de desconocimiento les producirá nervios, pero eso es bueno. Así se mantendrán concentrados en el momento y en lo que les rodea según nos acerquemos al comienzo del Gran Premio. Bueno, allá vamos. Confío en ti, no me falles. De tiempo que se sumará a tu registro final de la carrera.
gran maniobra. Ha parecido fácil y todo. Disponible. Última vuelta, repito, última vuelta. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 18,4 segundos.
forma de conducir. Simplemente sublime. Te merecías la victoria. Ya sabemos quién va a coronar el podio del desierto de Nevada. La ciudad de Neón acaba de ser testigo de una carrera apasionante. Aquí llegan al podio las estrellas de un día que solo puede describirse como una maravillosa experiencia de Fórmula 1. Hemos visto actuaciones sensacionales en la pista, Pedro, pero ¿a quién elegirías como piloto del día? Elijo a Esteban Ocon. Su actuación ha sido inmejorable, totalmente impresionante. Bueno, menudo final para otro fantástico fin de semana de carreras. Gracias a todo el mundo que ha estado aquí. Nos vemos en la próxima.